dónde vas, quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Bueno, gracias. Y primero, gracias por la interpretación de un tema que nos pone un poco en sintonía de la generación a la que pertenecen, y pertenezco yo también, digamos. Escuchábamos Muchacha Ojos de Papel como apertura del programa para poder hablar con ustedes. Y bueno, y le digo gracias por poder recibirnos. Digo, la idea es poder estar en el lugar donde ustedes ensayan. ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Y sí, la idea un poco es llevar adelante la interpretación de temas que nos marcaron durante toda nuestra vida, sobre todo la adolescencia, dentro del rock nacional, el rock internacional clásico, y bueno, tratar de llevar esa interpretación dentro de nuestro sonido, dentro de nuestro estilo. Un estilo que los identifica, por lo que decía yo, por el tema generacional, por lo que nos representa, un estilo que por ahí en el programa no lo habíamos visto. Por ahí las generaciones nuevas, alguna banda rock ha hecho, todavía no hemos tratado con tantas, pero sí sabemos qué definen. Pero esto que ustedes muestran pertenece a una generación determinada y lo siguen haciendo actualmente. Eso está bueno. Hablando de lo que vos decías, hemos notado que hay chicos más jóvenes que también están tomando de esa influencia para interpretar temas de rock nacional de esa época. O que por ahí inclusive escuchando este tipo de temas, o sea, vos te das cuenta, viendo al público, que sí lo conocen el tema, claro, ¿entendés? O sea, los que nos han influido a nosotros en nuestra juventud, los chicos dicen, ah, mirá, vos sabés que... Y lo han escuchado. No hay un ejemplo. Y aparte está bueno. Más conocido, Costumbres Argentinas, que es de Calamaro, claro. Uno lo escucha hoy y no parece un tema de antes. Digo, algo bien ha hecho en ese momento. Seguro. Y los temas de Spinetta, ni hablar. Ya quedan como clásicos. Exactamente. Donde quedan en la memoria colectiva, quedan como algo, bueno, parte de la cultura. Queda como un signo cultural. Y siguen teniendo la vigencia al ser del rock, siguen teniendo la vigencia de lo moderno. Entonces tienen esa estamos en una etapa muy linda, que es que se puede ver lo de atrás con la expectativa moderna. Sí, pero bueno, al margen de esa definición. Por ahí que también, no existía antes, había cortes. Bueno, pero hay cambios culturales. Claro. Exacto. O sea, si también por ahí sabemos hacer un par de temas de Charlie y de Fito que están en vigencia, o sea, la gente lo conoce, pero a la vez... Vuelvo a reiterarte lo mismo que lo que hemos escuchado de jóvenes, de pibes. Eso en cuanto a lo que hacen, pero como siempre en el programa nosotros necesitamos ambientar el nacimiento de una banda,
En algunos casos el músico y su relación con la música es de pequeño. Pero en el caso de ustedes, de los pasajeros, lo vamos a situar en un momento determinado. Ustedes tienen un nacimiento, primero se cruzan en el coro de la ciudad. Sí. O por lo menos vos venías como solista y sí. Tienen un coro. Yo venía como solista, interpretaba temas en guitarra, temas que, como de Silvio Rodríguez, uh-huh. o de la trova cubana, o temas de rock nacional también. Luego ingreso al coro y ahí nos conocemos con Richard. Claro, yo te invito al coro. Exacto, ya. Para integrar el coro. Yo empecé en el año 91. Uh-huh. Daniel viene de solista, yo vengo de Alfa Canto. ¿Alfa Canto qué era, para ubicar a la gente? Alfa Canto era un grupo de folclore. Vocal armónico, y a su vez no tradicional. De lo que no hay, claro, no lo que no hay hoy. Por digamos, ejemplo, te doy un ejemplo. Hemos hecho Piedra y Camino de Atahualpa o Paisaje de Catamarca y le hemos sacado la melodía uh-huh. al tema. Y estaba Rubén Citro, uh-huh. Juan Carlos Panadero, uh-huh. Daniel Moretti, Nipuru, Leonel. Y Cacho Sayago, que era una cosa... El arreglador impresionante. Sí, es un gran músico. Yo también conozco a Rubén en el coro, a Rubén Citro. Uh-huh. Y entonces ahí, al ser vecinos con Daniel, de La Hermosa, un día a la vuelta del coro, ¿qué te parece si agarramos la guitarrita? Y así empezó la banda. Claro, empezamos... fue en el año 93, más o menos. En el año 93. Empezó todo eso. Y ya en el 95 ya estábamos tocando. En esos dos años siguieron en el coro y armando lo de ustedes. Sí, sí, seguimos en el coro unos años más. Con el coro cantamos en un montón de lugares también. O sea que ya había una experiencia musical uh-huh. en conjunto. Yo quiero marcar algo. En los principios de los 90 el coro tenía una impronta importante, una movida muy grande. Era masivo en la ciudad. Y además andaba mucho dando vueltas por la Argentina. Hasta se puede decir que en los 90 el coro estuvo de moda en un tiempo. En algún momento se tenía mucha sí. peña, venían otros coros. Se elaboraba muy bien, hasta hemos tenido un técnico vocal. Había muchos lindos recuerdos. Hemos estado en La Plata, uh-huh. siempre invitados por instituciones muy prestigiosas. Uh-huh. Estuvimos en Mendoza, en Tunuyá, en el Festival de la Tonada. En los Canta Pueblo de Mendoza. Y estuvimos invitados también a la Tonada, que ese no, sí, no señor. Pero llegamos hasta viajar a Montevideo, uh-huh. invitados por entes culturales, Reconquista, sí, en muchos lugares. Una experiencia maravillosa. Sí, porque esa movida yo me acuerdo que por ahí iba alguna peña, tenía 25 años, también era parte de esa peña. Organizábamos nosotros las peñas para recaudar fondos como para los viajes. Uh-huh. Pero a su vez éramos muy asistidos también para esos viajes. Hasta te digo que teníamos un técnico vocal del cual hemos aprendido uh-huh. muchísimo, muchísimo. Es bueno nombrarlo porque uno llega hasta acá, es músico también por todas claro, esas cosas. Claro, porque uno ha aprendido cosas maravillosas. Salpicamos la testa, un uruguayo, un contratenor. Pocos visto en el mundo, los contratenores que tienen... todos tenemos 16 octavas, 8 y 8, este tiene 32, 16 y 16. Una vez, tanto que dale, Zapi, cantate algo, y es un tipo muy, muy modesto, muy sí. humilde. Muy uruguayo, aparte, muy sencillo. Y una vez me acuerdo que fuimos a Paraná, y en el río Paraná se ve que en un momento se sintió inspirado y sacó el Ave María de Schubert. Y te puedo decir que nosotros quedamos. Total, no quisieron cantar más. No, olvídate. Ah, impresionante, sí. Porque nunca lo habíamos escuchado cantar. ¿Me entendés? Nunca lo habíamos escuchado cantar. La primera vez fue de muy despedido, o sea, dijimos, esta es la persona indicada que... Estamos con la que corresponde. Claro. Y a la vez, cuando ya, 99, 2000, ya que dejamos el coro, lo seguimos trayendo acá en la casa de Daniel, de forma privada, con un par de amigos que también hacíamos técnica. Gente que, cantante, gente de firma, que nos juntábamos en casa y nos daba una clase, una hora, nos dejaba alguna grabación para... Bueno, para seguir le pagamos en esa... los viáticos y sus honorarios. Sí, sí. Y bueno, y el loco venía. Sí, sí, yo dos meses, dice, en este último año, venía a la biblioteca. Era vos. Yo, como tipo de radio, quise hacer un curso de voz y era Zapicana. Claro. Bueno, no está viniendo más. No es cantar. Claro, vocalizar. Con un detalle, que al que hacía radio lo hacía cantar. Claro. Como básicamente lo ponía en la situación contraria, como para esforzarlo y ponerlo bajo presión. O sea, la técnica vocal era aparte del ensayo, o sea. Lunes y miércoles ensayamos, pero jueves teníamos técnica vocal, donde te hacía cantar sentado, acostado, boca abajo, sí, parado. Ese fue nuestro nacimiento, digamos, en conjunto con respecto a compartir
interpretación musical. Uh-huh. ¿Y luego, qué eligieron ahí? ¿Cómo temas? Porque ahí se diferenciaban como, también del coro, o sea, hacían cosas claro, así. Sí, claro, claro. Tenía algo en común, pero sí, no tenía nada que ver el sonido que se lograba con la banda. Empezamos con guitarra y bongó. Bueno. Ese era el sonido. Claro, lo que pasa es que vos, Daniel, me mostraste, él me empieza a mostrar en ya en la convivencia, uh-huh, muchos temas propios, ¿me entendés? Entonces, ¿y por qué no le metemos batería? ¿Por qué no le metemos bongo? Entonces, de ahí arrancamos. Claro. Pero tenía... o sea, él venía muy influenciado con Silvio Rodríguez, uh-huh, a mí me encanta, a quien no le gusta. Uh-huh. Y bueno, fue un bricolaje, una mezcla de... Bueno, empezamos haciendo temas, claro, de Silvio, temas pro, empezaron los temas propios a sonar, uh-huh, empezaron... temas de rock nacional y arrancamos así, despacito con esos instrumentos. Luego, digamos, empezamos ya a poner batería, a bajo, es decir, a hacer un llegó poco el más, momento de, más banda, de enchufarnos. Menos realmente. Acústico y más banda. Exactamente, menos acústico y más ahí banda. Pasamos a otra, entonces ya pudimos tocar más rock, más temas. Sí, si bien estábamos buscando también cambiar un poquito por ahí la onda de la banda, sabíamos que teníamos que cambiar de instrumento, o sea, que con lo que teníamos era, bueno, hasta acá llegamos. Bueno, pero lo bueno es que uno asume que la movilidad, que es dialéctico, uno va, exacto, moviendo y va transformándose, claro, claro, y no puede, o se queda estático y hace lo mismo toda la vida. Exactamente, o no salís de eso, o sea, te quedas en eso. Al principio, por ejemplo, tocábamos con guitarra, bongó, y por ejemplo, el primer recital... nos acompañó Enrique Iparraguirre, que un hombre de la música que nos dejó sí, antes de tiempo. Un gran músico, pero uno de los más grandes de Firmat. Virtuoso. Y, sí, y era un gran virtuoso del piano. Y bueno, entonces, Enrique, ¿puede acompañarnos con el piano para que suene algo más? Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, nuestro primer recital, por ejemplo, él nos acompañó. Y ahora que cuento esto, viene a cuento de que el último recital subió al escenario Santiago, el hijo, y nos acompañó con el teclado, en el último que hicimos. Que ¿el hijo tiene cuánto ahora? 18. Adolescente, 17, sí, ya salió de la adolescente. El último recital 17. Fue de la inauguración de la placita del Che Guevara, uh-huh, uh-huh, que él vino un par de veces a escuchar el recital y ya lo invitamos a que se enganche con el teclado y que, salió, mira, salió. Como invitado en un tema y fue como, claro, como una vuelta a todo eso. Esa, habíamos, sí, empezado como... Sí, cerraron un círculo, sí, de alguna manera. Sí, círculo, aparte, no, digo, es igual al padre, o sea, la... ojalá, exactamente. Ojalá que musicalmente también. Ojalá. Digamos, la ciudad, en este caso Firmat, tiene lo clásico del folclore o lo que puede pasar por el rock. Y ustedes están en una media del camino, porque son más acústicos, más tenues a la hora de hacer rock, no hacen el rock duro. Y tampoco son del folclore, digamos, en todo, no, caso, claro, la esencia pero fue lo, del, o sea, folclore más progresista, sí, por el coro, digamos, sí, por las interpretaciones. Puede ser algo de quedan ahí en el medio, y eso también para difundirlo y para, sí, tocar cuesta, pero ustedes han tocado mucho. Lo que, sí, pasa es que por ahí te cuesta, como te decíamos antes, estar identificado con la música propia, con los temas propios. Tratar y a la gente también, claro, para que lo conozca. Tratarse ahí, en este pueblo que, claro, es muy folclórico. Nosotros que lo respeto, temas, por supuesto. Sí, sí, pero no, es una definición. Claro, claro. Yo veo que muchas bandas de rock, de la zona de Firmat, están influenciadas por estilos por ahí centroamericanos, mm, o por estilos norteamericanos, sí, o el blues, y yo noto a partir de lo que tocamos que nosotros por ahí nuestras influencias provienen más del rock europeo, uh-huh, y que a su vez deriva del rock nacional de los 70, uh-huh, que viene tiene esa, que es lo mejor del rock de la historia de la Argentina, digamos. Para nosotros ahí, sí, tiene esa influencia directa de las bandas inglesas, uh-huh, de rock. Y bueno, y ese es el camino nuestro, el camino que yo creo que sonamos por ese lado, tenemos esa influencia. En algún momento, vos sos un tipo que le gusta mucho los Beatles, y lo he escuchado tocar el tema de los Beatles en versiones muy lindas. O sea, sí, claro. Lo pueden hacer. Bueno, sí, yo tenemos grandes influencias de bandas como los Beatles. Y eso hoy no está, o es una banda de covers que hace cover, o en realidad es uno, pero, que toma un tema de los Beatles. Generalmente lo que lo hace, está identificado con los Beatles, ¿me entiendes? O sea, como Danger Quad, Danger Four, o sea, claro, están, claro, identificados con los Beatles, salvando las distancias, ¿no es cierto? Calco. Pero bueno. Claro. O es una imitación, de, claro, pretende ser, claro, una imitación. Sí, que está dicho hasta con la ropa. Claro, exacto, nosotros, sí, por ahí me echamos un poquito de todo lo que es nacional e internacional. Lo seguimos escuchando y después continuamos. Dale. Close your eyes and I kiss you. Oh,
Hacer covers, uno también tiene la idea, y esto lo han dicho recién, de tener sus temas propios y que se escuchen. Y también cuando sale a tocar sabe que tiene que tener temas propios y cover. Ese mix a ustedes los empieza a llevar por diferentes lugares y los empieza a ser escuchado en otros lugares, inesperados. Sí, sí, nosotros a partir de ese cambio de instrumentos, cuando ya teníamos batería, bajo, guitarra, grabamos un demo acá en Firmat, que se llamó Mejor que no hacer nada. Que tenía 10 canciones que eran propias de la banda, y ahí empezamos a tocar en otros lugares como Cerro Rosario, tocamos en esa época en García Bar, que es un bar de allá. Conocí. En la Florida nos invitaron para la fiesta de la primavera y para otros eventos que había en la playa. En un par de lugares privados también en la playa de la Florida, y después claro, nos invitaron a la entrega de premio de García en Rosario, que se hizo en Costa Alta, cuando termina la Florida. Eso pasó en Rosario, tocamos por ejemplo, tocamos en Canal siendo soporte de Ataque 77. ¿En Canal? Sí, en Canal. Cuando fue Ataque a Canal. Y con dos palos diferentes, digo, porque Ataque claro, es una banda claro, punk melódica, pero sí, te cuento una pequeña anécdota que sí. Cantamos, o sea, tocamos. Estaba Ciro. Cantamos y tocamos con el sonido de Ataque 77. O sea, no tocaron nada. Ellos terminan de probar sonido, subimos nosotros y ¿qué haces? Viste, empezar a acomodar, que sacar, y me dice el sonista. Así que estaba el manager de ellos, que es Mundi Epifanio, que es una persona conocida del ambiente, y nosotros habíamos hablado previamente, nos dice toquen primero ustedes y les damos el sonido. Y así que fue una no cualquier mejor, banda. Una de las mejores veces que sonamos en nuestras vidas. Sí, o sea, no lo hacen. Con el sonidista de ellos, olvídate. Le mandas el manager y por ahí cuando le dijo así, teníamos abierto a sonar como no, impresionante, nunca. Impresionante. En Firmat también tocamos, fuimos soporte de León Gieco acá. Con 9.000 personas más. Claro, o sea, claro. Mucha gente. Y hemos compartido escenario, yo te diría con casi todas las bandas y la expresión artística de Firmat. Es decir, siempre hemos tratado de tocar con todos los músicos de acá, y además en todo evento de tipo solidario que nos han invitado, sí, siempre nos gusta tocar ahí en esos lugares, en esas situaciones. Hemos hecho muy bien la escuelita del barrio La Paz, sí, para el fútbol y todo. Sí, esa cosa. Además la feria que han armado, que tocaron ustedes. También. Sí. Y el demo, cuando uno hace un demo empieza a dar vuelta, uno lo pone, lo lleva, sube algo a internet y de repente lo escucha alguien inesperadamente y lo convierte en algo. Sí, bueno, eso es pasó algo, con dos situaciones a ustedes. Sí, en dos situaciones. Dos temas nuestros de la banda, había un tema que 6 de la mañana que Martín Rea, que era conductor en ese momento en una radio que es Rock and Pop de Buenos Aires, nos pide el demo para pasarlo de cortina el tema, y lo pasó durante 6 meses en su programa. El programa cerraba con el tema nuestro y cerraba a las 6 de la mañana. Exactamente. O sea, a las 6 de la mañana que yo le decía, porque el tema tiene un despertador que era de él, al principio todavía decía, tengo el despertador. Se escucha tu despertador en todo Buenos Aires. El viejo quería despertador a campanita. Y en la ropa, porque una radio escuchaba. Claro. Un despertador es a campana y dice, yo tengo uno, y le ponemos entonces el tema arranca con el despertador. Que está en YouTube y arranca con el despertador de Richard. Que está vivo, bueno, el despertador. Está sonando en todo Buenos Aires a las 6 de la mañana el despertador. Y eso fue algo lindo, digamos, que uno se entera estando en firma, ¿no? Es un premio de alguna manera, sí, ¿no? Algo, sí, fuera de lo que uno puede hacer. Otra cosa que pasó fue que me mandan un aviso de que en una radio mexicana, en ese momento, que era una radio de internet, que ya no está, que era Incógnito, se llamaba, estaba en México y en España, habían hecho como un concurso de temas y otro tema, que era Si tuviera algo mágico, había llegado a los primeros lugares. Entonces me avisan. Y también está en Goear, esa página
Sí, de música. Goyer, de música. Si pones el nombre nuestro y el nombre del tema, aparece elevado por ellos como uno de los primeros temas. Mira qué bien. Puestos, sí. El, faltó el viaje. Sí, no, eso fue todo de firmar. Pero es también muy lindo porque te cuentan anécdotas o cosas que pasaron con el demo o llegó a ciertas manos. Ciertos artistas que uno dice, mira, me está escuchando las canciones. Uh-huh. Es decir, eso es una experiencia muy linda, grabar algo de lo que la banda hace. Bueno, Dani, tu hermana también en España nos lo llevó y lo escuchaba el grupo SEA también, que era de turismo. Claro, a veces son anécdotas que nos 3, han contado. GP3. Claro, en pero la bueno. Fórmula 3000 conocí a alguien que estaba en informática, sí, le había gustado el demo y dice, se los puse a todo el equipo durante el fin de semana, le contaba, para que se den ánimo. Se estaban motivando y en la carrera. Motivadores. En los boxes. Claro. Digamos. Esas son anécdotas que nos han contado que a partir bueno. del producto que uno hace, te llegan. Todas cuestiones, digamos, espirituales. Claro. No fue nada económico lo que ha quedado pendiente. De relaciones y buena onda del que tiene la oreja preparada, dice. No me interesa, digamos, si tiene fama o no, me interesa el producto. Que ha quedado pendiente es el viaje a México y España, por supuesto. Sí. O sea que no. Si necesitan un prensa, digamos. Y bueno, fueron anécdotas que nos. Mucha gente que nos comentaba, que habían escuchado el álbum, que tenía por ahí para comunicarse y nos comunicaban que les gustaba. En esa época hacíamos mucho más temas propios, sí. Por eso eran unos de temas propios. Y arrancamos tocando en todos los lugares con temas propios y algún que otro cover. Luego se produce un cambio en cuanto a la tesitura de qué tocar. Uh-huh. Un tema que tiene que ver con la identidad, ¿no? Porque uno tiene que tocar algo que sienta, que le guste al público, pero que si no lo siente, y no sirve. Y empezamos a tocar, a partir de eso, mucho más temas que nos habían influenciado a nosotros, en donde nosotros nos habían formado, otros temas que nos gustaban. Y donde ahí por dónde fue. Formado musicalmente. Ahí, desde hace ya varios años, estamos tocando temas de rock nacional clásicos, de los 70, de los 80 y temas del rock internacional también clásico de los 60-70. En el internacional, ¿por ahí qué eligen? ¿Qué bandas? Mayormente tocamos los Beatles, uh-huh. Creedence, bien. Pink Floyd, algunos temas hacemos, versionamos algunas cosas y algún otro tema. Sí, un par de temas en portugués. ¿Qué hacen en portugués? ¿De quién? ¿Cómo se llama? Vosé de Luz de Wando. Wando. En alguna fiesta, sí, porque hemos tocado en todo tipo de eventos. O sea, desde 15 a 70 años. Que, entre ellos cumpleaños, casamiento. La música tiene edad. Que nos han invitado y, bueno, recitales. Me gusta saber esto, por dónde andan hoy, básicamente porque es un poco lo que se está encontrando la gente mientras escucha tocarlo. Y por eso cuando abríamos el programa marcábamos esto de las influencias que tiene uno y cómo atraviesa diferentes momentos de la vida y también cómo se vuelve a encontrar con eso. Porque desde el inicio y hoy, por ahí, bueno, de Silvio Rodríguez al rock inglés, por ahí no hay tanta conexión, pero sí en lo que uno escucha. Digo, uno escucha todo eso. Sí, yo en Silvio encuentro cierta conexión. Digamos, no se escucha porque está en una guitarra, pero sí en la composición tiene notables influencias de todo eso. Uh-huh. Él mismo, digamos, inclusive lo ha manifestado. Lo ha manifestado y... de que, bueno, entonces nosotros hacemos sonar por ahí los temas de él ahora como rock y pegan porque tienen esa influencia. ¿Qué temas lo han hecho rock de Silvio? Porque digo, las canciones de Silvio son clásicas de una manera determinada y está bueno encontrar otra vuelta. Claro, y por ejemplo El Día Feliz que Está Llegando, que es un tema de guitarra tranquilo, nosotros hacemos con batería, bajo y guitarra, o Quien Fuera. Uh-huh. Y muchos más, digamos, pero esos temas suenan totalmente diferente a la versión. Bueno, está bueno, Pablo Pandolfo hizo Sueño con Serpiente, le dio un vuelco por ahí raro, con teclado, mucho, muy futurista ese que estaba. Porque los temas dan para eso. Claro. Se les nota la influencia y dan para que vos Otro que se me viene a la mente, la versión del Baiano con El Pescador, también le dio. Claro. Es una cosa espectacular, metió un montón de instrumentos. Bueno, el músico tiene eso, digo, cuando se atreve a moverse, a experimentar, aparecen versiones fantásticas. No estamos cerrados a nada, lo hacemos. Si el producto resulta, lo que nos sale, resulta, digamos, algo digno, algo aceptable, lo incorporamos. Pero no es que de antemano le decimos que no a algo o nos parece que no va a sonar. Inclusive algo que vos decís, no, ese tema no da para que le ponga tales instrumentos, lo probamos. Claro, lo probamos y lo probamos ante el público, a ver qué reacción tiene.
Y por ahí va y pega la onda y está bueno. Claro. ¿Entendés? O sea, porque es una versión totalmente, como él dice, de Silvio Rodríguez. Quien sí, escucha a quien fuera, o El Día Feliz con guitarra, batería, bajo. Que o sea, no está son bueno, así en la versión bueno. original. No, claro. Está muy bueno. Al que conoce, claro. va a encontrar esas dos posibilidades. Exactamente. Al que no conoce, y esto sí siempre lo digo yo, que está bueno el tema de los covers, lo va a llevar hacia atrás, y sobre todo un pibe. A revisar la música de Silvio Rodríguez, eso es lo bueno del cover. Claro, esa es la intención nuestra, digamos, que sea que se pueda referenciar lo que tocamos, es decir, que sea conocido y la persona que lo escucha pueda referenciar y no aburrirse a lo mejor con escuchando 10 temas seguidos que no sabe de dónde vienen. Claro. Por más bueno que sean los temas, vos ves que no se referencia a la persona que escucha con algo personal. Y le pones un tema que han escuchado de chicos o de adolescentes y automáticamente como que cambia el estado, digamos, de en cumpleaños de 40, de 50 hemos sacado gente a bailar rock, ¿me entendés? Beatles, cosa que no está de moda, claro, vamos a ver si nos movemos un poco y lo escuchamos. Seguimos escuchándolo. Mama told me long ago, there's a calm before the storm. I know, it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Coming down on a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain it hurt. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the silken fence that low. I know, it can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Coming down on a sunny day. Una última parte y vamos a incluir al último miembro de la banda. Así es. Es miembro estable, preséntenlo para el público, para las chicas de la zona. Para la banda es reciente, pero hace ya 5 años que está con nosotros. Sí, ya 5 años, no es tan poco tiempo. Casi 5 años. Bueno, es Esteban Ferraro. El bajista, y generacionalmente, Esteban, vos tenés ¿cuántos años menos que yo? No, así nos vamos a conservar la edad nosotros. 20 menos. 20. 3 menos. Bueno, este año cumplo. Sí, más o menos. Este año cumplo 50, así que está bien. ¿Vos tenés 28? Bueno, son 20 años menos. Es otra generación. En la cabeza y en la generación es otra música. Es otra música. Por eso está bueno mezclar. Le di una nueva impronta, un nuevo sonido a la banda. Nosotros, en aquella etapa que te venía contando, la cerramos un poco con una grabación de un álbum, Firmat Llama. Firmado tiene memoria, ¿no? Firmado tiene memoria. Que fue grabado en el 2006. Si mal no recuerdo, sí. Y que con todas bandas de Firmat y de otros lugares grabamos y también, un tema. Y también grabó un tema a Roxana Carabajal. Y grabó Demi con Camono ahí. Sí. Hay una grabación de Demi con Camono, que es un tema de Jacinto Piedra, que es un hallazgo eso. O sea, Carmina también grabó un tema. Claro. Carmina, el Difu. Fue toda una participación de Firmat. Y luego comenzamos esta etapa, digamos, donde ya tocábamos más covers y tocamos en toda la zona. Se abrió una beta nueva para,
empezamos a tocar para hacer música y justo se pega la onda con la gente de Rocinante, con Abel. Con Abel, amigo de la casa, amigo de la casa, y nos ha vestido también a nosotros después de haber hecho un par de reuniones, preguntarle cuál era su inquietud y demás, y bueno, se dio un evento, un mega evento en el Casino de Melincué, muy grande, donde fue el primer desfile de la zona, de moda obviamente, que se hizo con música en vivo. Buenísimo. O sea, entre tema y tema, para no quedar escuchando el grillito, el Rulo Ramos, que era el maestro de ceremonia, metía un par de improntas, decía, de la ropa. O hasta los sponsors, hasta se ambientó cada tema de la banda con la ropa que se presentaba. Mira qué bueno. Estuvo muy bueno. Y después también se hizo un conjunto de es poco habitual, por eso. De qué trataba la canción y vestían a los modelos. ¿Y qué interpretaron? ¿Se acuerdan ahí? Eran muchos todos covers. Sí, pero mucho. Y empezamos con la introducción de Mother de Pink Floyd. Sí, y después, por ejemplo, con el tema El Jugador de Kenny Rogers. Tocamos con nosotros también. Country. The Gamer, sí. Salieron todos vestidos de cuero. Porque era. Claro. Era estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Era muy buena idea. Sí. Y al público le gustó muchísimo. Estaba todo lleno. Porque eso es una ruptura de lo habitual. Bueno, claro. Los quiebres siempre tienen, o a favor o en contra, uno queda mirando y no entiende, o directamente dice. Bueno, después nos pasó. Lo mismo nos pasó en Godeken, porque fuimos a Godeken y la gente. Mucho no entendía, pero no, hicimos exactamente lo mismo. Tiene que ver con la identidad de cada lugar. A la gente le gustó mucho y como es y fue un riesgo, sobre todo, porque podía fallar algo. Imagínate que era, por un lado, todo el tema de la moda. La pasar, por otro lado, el sonido de la banda en vivo. La banda tocando no es bastante riesgoso. Sí, de por sí ya la banda tocando claro, en el desfile, no en algunos lugares es algo inesperado. Claro. Y al salir redondo, quedó... La verdad que quedó bárbaro. Y la llegada a él, ¿qué les da? Porque él también toca bandas de rock. Participó también en ese evento del casino. Antes arrancó con nosotros en un recital que dimos en la sala cultural para el fin de año de la cultura inglesa. Ah, ya venía con nosotros hablando y probando y bueno, contaba vos. Y arranqué haciendo la primera vez en mi vida que me ponía a sacar cover de Beatles o Creed. ¿Qué venías haciendo vos por afuera? En los otros lugares donde tocabas o citabas. Y por ahí un poco de punk, heavy, una variedad de estilos, por ahí que no iba mucho de la mano con esto que era un poco más viejo, ¿no es cierto? Sí. Por eso me pasó un poco lo que ustedes decían antes, de ponerme a sacar temas de Silvio Rodríguez, temas más viejos de cuando yo era muy pequeño. Che, ¿y qué te pasó? Internamente. Y hubo por ahí como un descubrimiento bastante bueno, porque en lo que a mí respectaba eran temas bastante complicados y me gustaron mucho, muy distinto a lo que por ahí venía tocando hasta el momento, si bien no hacía mucho tiempo que tocaba, pero estuvo bueno por ahí porque le di una nueva dirección al tocar temas mucho más variados, ¿no es cierto? En cuanto a covers. Aparte, bueno, muy aplicado, muy obediente. Pusimos muy buen músico. Muy obediente, muy buen músico. Salió. Le dio un nuevo sonido a la banda y quedó realmente como una banda. Y subí por primera vez ahí con ellos. Yo remarco esto de los cruces generacionales porque potencian para los dos lados. Al más añejo, para poner un término, al de mayor experiencia, le da una impronta, digamos, de modernidad, y al pibe le hace descubrir un montón de clásicos, un aire fresco, y al pibe le hace descubrir un montón de cosas que están guardadas, que son el nacimiento de un montón. Exactamente. Descubrir, si un pibe no pasó por los Beatles, no puede hacer música. Pero hablo de que haga folclore, tango, lo que sea, algo tiene que haber escuchado en algún momento. Claro, porque nosotros descubrimos que salen bien los temas con, como hacíamos con Daniel, con guitarra y batería. Obviamente que un bajo iba a quedar. Bajo. Perfecto. Claro, lo que tocamos nosotros del rock es la cultura popular del rock. Es decir, es como la biblioteca necesaria. Lo que está en la piel. De lo que se tiene que conocer para comprender un poquito. Exacto. Lo que es lo que pasó a partir del rock y de esa revolución que hubo con la música. Digamos un repaso de todas esas etapas con los temas más conocidos. ¿Y hoy le está pasando que no están tocando tanto? Digo, por ahí hay momentos. Sí, hay etapas. Tienen que buscárselo ustedes los lugares. Claro, ocurre que uno se tiene que buscar los lugares, conseguir quien quiera que conozcan lo que haces para llegar a tocar.
Y bueno, también no se organizan eventos o a nivel estatal, no se organizan recitales al nivel que pasaba antes, en cantidad, claro, como los últimos años. Yo recuerdo desde los principios de los 90, y a mí me tocó presentar recitales cuando yo tenía 20 años, que es la movida que arma 6-5, Próximo, el nacimiento de la llave, que después termina siendo Alto Voltaje, el Carmina, digo, vamos para atrás, Eduardo, vos en esos 7 bandas en un recital, en esos recitales, exactamente, en esos recitales, o en los cumpleaños firmados, hemos estado en todos los recitales, ¿me entendés? Y se ha dejado de lado. Toda esa banda tuvieron ese empuje y esa estructura, claro, que vos armabas la banda, y si la banda sonaba más o menos bien, que vos lo escuchás y decís, esta banda puede gustar, tenían un lugar donde expresarse, digamos. Eso por ahí no se ve tanto, no lo vemos. Yo quiero resaltar, ya estamos hablando de Filmán, que hoy hay dos lugares de manifestación independiente y económica, como La Posilga y El Reciclón, que son funcionales a todos los músicos de esta ciudad, y que era necesario. Y me parece bueno rescatarlo, no lo hace el Estado, pero sí lo hace el privado. Sí, estuvimos, eso es lo que ocurrió en todos estos años. Pero ahí estuvimos invitados, no se nos dio la... O sea, no pudimos coordinar bien la fecha, pero estuvimos invitados al también, Reciclón. Sí, estamos en deuda con el Reciclón, ya vamos a ir. Bueno, pero lo importante de deuda no, estamos en deuda, el lugar para ir. Sí, claro. En épocas anteriores hemos tocado, por ejemplo, en Cronopio, lugares así, claro, privados también, sí, donde el propietario o la persona que podía disponer le gustaba organizar el evento y lo hacía. Lo que te contábamos del desfile también fue algo privado, digamos una iniciativa privada, y el organizador nos decía, salió un éxito esto, o sea, da no solo un éxito de público, sino hasta económico, le había resultado. Que buscaba también, claro, de alguna manera el sponsor. Y bueno, eso también se podría aprovechar. O sea, como te cobran derecho de espectáculo en cualquier bar de la zona. Está claro eso. Nosotros tenemos un cierre con el programa que tienen dos preguntas que tienen que ver con la ruta del artista, por eso se llama así. Uno tiene que ver con lo que han recorrido, que un poco es una retrospectiva de lo que le ha tocado pasar, qué les dio esa ruta de artista. Y la otra tiene que ver con el futuro, que esperan encontrar en esa misma ruta camino hacia adelante. Eso para los tres, ¿no? Para cada uno. Richard. Montón de amigos, experiencias maravillosas. Y cuando nos juntamos con Daniel para decir, che, ¿en cuántos lugares? Son infinitos los lugares que hemos tocado. Infinitos. Hemos dejado un mensaje a nuestro pequeño modo de ver las cosas, muy importante. Ha gustado a la gente. Con eso creo que es suficiente y ya estamos hechos. Cuando uno me pregunta, ¿vos qué sos? Chofer de plan auto. A lo mejor otra persona me pregunta y dice, soy músico. Porque te viene en el escenario. ¿Me entendés? Pero bueno, y lo que viene a futuro, esperemos tener lo que se complica mucho también con el trabajo, con los hijos y el demás. ¿El fin de semana o el fin de semana es lo que se puede ensayar hacer? O domingo a la tarde o domingo a la tarde, o sea, no tenemos muchas chances de, pero bueno, seguir cualquier evento solidario, por supuesto, y lo que la vida depare. Tienen un Facebook para que los ubiquen, los pasajeros del tren. Bien, los pasajeros del tren para que los ubiquen. Bien, hay fotos, videos. Bien. Todo sobre todo en la región, ¿no? Para que lo vean. Está bárbaro, sí. Esteban, está lo tuyo, vos sos más chico, pero bueno. Sí, yo claro, por ahí, en cuanto a lo personal, sí, en cuanto a experiencia, he tenido una absorción muy vasta por ahí, en cuanto a lo que fue subir al escenario, descubrir algo nuevo que yo no conocía en absoluto, y después, bueno, esperar por ahí algo más o menos que va de la mano con lo que dice Richard, que es conocer gente, moverse por ahí, y bueno, conseguir amistades, ¿no es cierto? Y pasar esos momentos en los que uno va, hace toda la movida, toca. Y se siente reconfortado. Sí, está bastante bueno. O sea, está muy bueno. Aplauso y, está muy bueno. Sí. Daniel. Bueno, yo en todos estos años lo que viví es muy similar a lo que dice Richard. Yo he notado también que la música te llena el espíritu, es decir, y poder lograr eso con la gente, que el público reciba eso. Es muy reconfortante, además te abre puertas y conocimiento de ciertas personas que no te lo abre en otra situación, ni siquiera con dinero o con poder, te lo abre la música, hace llegar que hasta a veces que, con talento, o sea, ni siquiera que te hace llegar a conocer gente muy interesante, artistas y lugares. Hemos conocido un montón también, conocimos por la música muchos pueblos, muchas ciudades y muchas personas. Nuestra ruta
fue larga y muy fructífera en ese sentido. Es verdad. Y para el futuro, la pretensión es continuar interpretando, renovándose siempre, porque nosotros, a pesar de los años que hace, vivimos permanentemente tratando de renovarnos. Por ejemplo, la página de Facebook, que Elisa ha hecho videos y que lo subimos para que se vean, o fotos de lo que hacemos. Estamos grabando un álbum con los covers. Qué bueno. Justamente para que se... Bueno, también Richard, hiciste la compra de los equipos. Hemos hecho una pequeña erogación con el sonido. Digamos, todo entre nosotros, pero permanentemente pensando en cómo renovar, en cómo gustar más, cómo hacer mejor la música, y bueno, que esto continúe así, siempre renovándose y con vida. Gracias, digamos, como esto es una ruta, ustedes son los pasajeros, hemos armado una especie de comunión, nos conocemos desde hace años, pero también sentíamos la obligación de cumplir, vamos tratando de cumplir con todos los músicos de la región. A los de Firmar los conocemos más, esto siempre está claro, por eso por ahí andamos un poco más por afuera y menos por la ciudad, pero los teníamos agendados y nos ha dado un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias, Eduardo, y habernos tenido en cuenta ha sido muy amable. Déjanos hacer un pequeño agradecimiento a la familia, lo que quiera, cómo no. A la familia que siempre han estado al pie del cañón aguantando cualquier cosa, igual que la familia de Daniel. Yo a mi familia, a María Elisa, que... Además estamos en la casa de Daniel. Claro, llegamos a la casa de Daniel. Nos ambientó el lugar. Y nos ambientó el lugar. Para la sala. A Liliana y a mis hijos, que son... Han aguantado cualquier cosa. No sé si vamos a tener que... Sí, de poco nos han ido haciendo el aguante. Seguro. Ya el más grande ya lo tengo medio diploma, así que... Vamos a ver si lo sacamos músico. Y un saludo a Lucía, Alfonsina y Esmeralda, que son mis tres hijos. Música y nos vamos. Gracias. Close your eyes. I am kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And while I'm away, I write home every day, and I send all my loving to you. All my loving I will send. I'll be true.